Hola, un saludo a todas las personas que se suscribieron a mi canal. A continuación les traigo un tema, el cálculo de gotas de un medicamento, ya que a veces los libros nos indican la dosis, miligramo, kilogramo, pero sin embargo viene en ml, entonces no podemos o se nos dificulta hacer un cálculo fácil. Para ello he tomado un ejemplo en la administración de suplementos de hierro, ya que en algunos países, en algunas regiones, tienen estos programas. En este caso, lactante de 8 meses que requiere suplementos de hierro, acorde al programa del Ministerio de Salud Pública. Como en el video anterior, voy a recalcar la importancia de conocer la concentración del fármaco, en este caso 25 miligramos por ml, el peso del paciente, un niño de 8 meses, 8 kilogramos, y la dosis del medicamento, miligramo, 4 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis. Esto va a variar dependiendo de la escuela de pediatría, de las guías o de los programas empleados. En algunos oscila de 3 a 6 miligramos kilogramo día y se puede dar en 2 dosis e incluso 4 dosis al día. Nuevamente he pasado los datos y empezamos primeramente con la dosis. 4 miligramos kilogramo por el peso del paciente, 8 kilogramos, y por la concentración del hierro, que es en un ml van a haber 25 miligramos. Para ello empezamos a simplificar miligramo con miligramo, siempre unidad con misma unidad y kilogramo con kilogramo. Hacemos una simple operación de multiplicación y división y nos da 1.28 ml. En este caso no he hecho las reglas de 3, porque personalmente para mí este es un método más fácil, más rápido. Pero si desean pueden ver en el video que tengo cálculo de dosis de un fármaco. Ahora tenemos 1.28 ml. Estos tenemos que transformarlos a gotas con regla de 3. Como sabemos, un ml equivale a 20 gotas. Ahora, los 1.28, ¿a cuántas gotas equivale? Hacemos una simple regla de 3. Igual se elimina ml con ml y nos da 25,6 gotas. Pero como dijimos, en este caso, que lo voy a dar dividido en 3 dosis, toca dividir. Me toca 8.5 gotas. Este 8.5 gotas se lo puede redondear a 9. En este caso yo lo he dejado como 8. Y la indicación sería sulfato ferroso, 8 gotas, 3 veces al día, vía oral. Aquí tengo la misma operación, pero por un método más directo. Igual tomamos la dosis y vamos a administrar el peso del niño, 8, la concentración del hierro y 20 gotas por ml. Lo que va a equivaler, lo que equivale un ml a 20 gotas. Aquí vamos a hacer simplemente, vamos a multiplicar numeradores entre numeradores y dividir para todos los denominadores. Es un método más fácil. Recuerdo los 4 miligramos, voy a aplicar por el peso y por 20 gotas y divido para
la concentración del medicamento. Empiezo a simplificar. Después de hacer las operaciones, nos ha quedado 25,6 gotas, dividido para 3, 8,5 gotas. Y volvemos a la misma cantidad del ejemplo anterior. Sulfato jarroso, 8 gotas 3 veces al día vía oral. Personalmente es un método más sencillo, más corto, en donde solo voy a multiplicar la dosis por el peso, 20 gotas dividido para la concentración, 25 miligramos. Si tienen alguna duda, algún comentario, escribirlo en la parte inferior. He dejado una foto de mi identidad. Gracias.